a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, asombrada con los progres que le siguen teniendo fe al remake de La Sirenita. TikTok, ¿quién es la vergüenza ajena? Y para ello se lanzan a comprar tanto material promocional de la película como pueden, de los cuales, atención, uno es un libro que tiene de portada aquella imagen que tanto dio para meme sobre que también le habrían cambiado el color al caballo. Que muchos progres se tomaron como quejas legítimas porque está clarísimo que no saben distinguir la realidad de la ficción. Y otro de los libros luce una portada con una ilustración de la sirenita de Halle Bailey acompañada por un texto que dice: "Esta es Ariel". Se ve que tienen que indicarlo por escrito porque a bastante gente le cuesta reconocerla. Pues os comento esto porque estos días ha estado saliendo más material promocional y avances de la película, los cuales vale la pena pararse a revisar. Sin ir más lejos, una imagen promocional que nos muestra a Skarel con los demás personajes debajo del agua. Sí, este es el nivel. A estas alturas ya que más da. Vamos a examinar de cerca estos nuevos avances a un mes del estreno de la película y comprobar si hay algo que la haga remontar en su recta final antes del estreno. Spoiler, no. Adelante con la intro. Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras 2 años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos, a todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y, por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja roja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Pues una de las cosas que más revuelo ha causado de todos estos avances que han salido ha sido la revelación de los pósters finales de Sebastián y Flounder. What the fuck is eso? Sí, estos son. ¿Os apetece una mariscada? ¿Sabes que la has cagado bien a fondo cuando los fanmates satíricos han resultado ser casi mejores que el resultado final? Porque eso es lo que quiere ver un espectador de Disney. Animales hiperrealistas como los que se podrían ver en un documental de la BBC o de Discovery Channel. Lo siento mucho, pero yo aquí no veo a Flounder. Por favor, mátame. Veo el pescado que tendrían nadando en una pecera para que tú le digas al cocinero: quiero a ese, a la plancha y con papas. Unos diseños que, sobre el papel, parece que van a decepcionar incluso a gente que ha estado defendiendo esta película. Porque, ¿recordáis lo que decía una de las defensoras de esta nueva sirenita que comentamos en el canal hace unos meses? Yo lo único que quiero en esta película son las canciones, es lo único que necesito y que salga Sebastián. El resto me da igual. Pues parece que esta chica, que quería ver a este personaje, se va a tener que conformar con este cangrejo genérico. Y lo de las canciones, pues mira, otra cosa que tampoco han respetado. Al final, esta peli ha nacido para no gustar a nadie. Pero no es que esto sea solo cosa de los pósters. En los avances de los trailers, la cosa no pinta mucho mejor. Por ejemplo, mirad esta escena. I'm King Flounder, Lord of the Seven Seas. En la película animada tiene sentido esta interacción, porque con el diseño de Flounder en animación tradicional le estaría agarrando de sus aletas mullidas y elásticas de una forma adorable. Aquí tiene que agarrarlo por esas mini aletas porque al ser un pez hiperrealista pues no las tiene sobredimensionadas y parece que lo va a desmembrar, lo cual nos deja una estampa en la que Ariel parece que esté en la pescadería mirando si el género es fresco. Lo que yo os decía es que ha sido ver estos avances y entrarme ganas de zamparme una buena mariscada. Pero no os lo perdáis, porque el vacilón de que Flounder y Sebastián parecían recién salidos de una pescadería también ha llegado a la Met Gala. Atentos al siguiente clip. If you had to eat Flounder or Sebastian, who would you eat? I would not eat either of them. They're my friends. Menos mal que ha aclarado que son sus amigos, porque ya me estaba empezando a preocupar. Pero lo más gracioso es que a pesar de semejante plantel, hay gente que ha tenido el valor de defenderlo. ¿Qué estaban esperando? Quiero que alguien me muestre un concepto de acción en vivo para esta película y me diga qué deberían de haber hecho. De verdad, son pescados. Argumento desesperado que tiene fácil respuesta. Hay decenas de ejemplos de live action que incorporaron exitosamente versiones CGI fieles a los diseños animados de los personajes animales. Algunos de estos hechos por la propia Disney. Es que el año pasado, sin ir más lejos,
En la película de Pinocho Live Action, que fue un desastre, sí, al menos tuvieron la decencia de respetar los diseños de Cleo y de Fígaro. ¿No podían haber hecho algo parecido con Flounder y con Sebastián? Pregunto. Porque el colmo es que estos diseños aberrantes los está haciendo la casa que se supone que tiene la imaginación y la fantasía por banderas. De verdad, ¿alguien espera que estos dos animales genéricos se conviertan en las mascotas que una generación de niños amará como pasó con los originales? Pero no me quiero cebar con esto, y no por falta de ganas, sino porque hay muchas cosas más que comentar, como el póster promocional que nos arroja el primer vistazo de Ariel junto a sus hermanas. ¿Estás dormido? No, Light. No es un sueño. Esta puta mierda es real. Un póster que más bien parecen unos stickers pegados sobre la página de un álbum de cromos. Es que, de verdad, no hace falta ser un diseñador gráfico profesional. Fijaos en el fondo y en las sirenas. No hay la menor sincronía entre ellos. No hay nada, absolutamente nada, que indique que ambos coexisten a la vez. Ni la luz, ni las sombras, ni la paleta de colores. Pero, ¿quién quiere profesionalidad habiendo representation? Porque mención especial para la sirena, que es tan afro, pero tan afro, que su pelo no se moja ni siquiera aunque esté en lo más profundo del océano. ¡Qué falso eso! Definitivamente, el que ha hecho este póster lleva el diseño gráfico en el corazón, pero no en el currículum. Por no hablar de que el diseño de personajes en su conjunto nos deja claro que el tritón de esta película es todo un loquillo. Y es que, a simple vista, parece que ha ido esparciendo su semilla por todo el mundo. Porque, de acuerdo, esta imagen no es un póster oficial, sino merchandising promocional, pero sí que nos muestra unos personajes reales que no tienen ningún sentido. La misma película sobre la que hace unos minutos veíamos a un progre defender los diseños de Flounder y Sebastián porque todo tiene que ser muy realista. Y sí, en la cinta animada también habían diferencias entre las hijas, sobre todo en el color de pelo, porque tampoco tenía que parecer que Tritón tuvo sextillizas y Ariel, pero al menos parecían salidas todas de la misma madre, ya me entendéis. Aquí parece que Tritón haya recorrido los siete mares y tenga una mujer en cada puerto. O eso, o que las hermanas de Ariel vayan a hacer juntas un anuncio de Benetton. Eso sí, todas las razas que quieras, pero todas estilizadas con su cinturita. Ni una sola sirena body positive. Estoy cabreadísima. Que sí, que los progres a esto le llamarán diversidad, pero como dice este tuit, en el contexto de una única familia, esto parece poligamia, ni más ni menos. Y esto no es algo que diga solo yo. Así empezaba su artículo Tomatazos sobre esta nueva ilustración promocional de la película. Todo parece indicar que el rey Tritón es de lo más enamoradizo. Ay, de verdad, no puedo más. Pero chicos, no os preocupéis, que como todos sabemos, la genética es muy fascista. Ya nos cuentan en este libro que Tritón tuvo a sus hijas multiculturales con la misma madre. No me gusta eso. Espero que también se aclare por qué Eric no heredó ningún rasgo de su mamá afroinclusiva también. Porque ¿para qué queremos verosimilitud si tenemos diversidad? Con este nivel, Twitter no ha podido evitar sacarle jugo al asunto, como algunos traviesos que se han dedicado a puntuar a las sirenas de más a menos guapa. Pero lo mejor han sido los chistes y comentarios sobre las aventuras de Tritón esparciendo su semilla por el mundo cual conquistador español. En definitiva, un nivel de promoción lamentable, pero desde luego acorde a todo lo que se viene mostrando de esta película. Y finalmente tenemos un nuevo tráiler que se centra en la escena del tiburón y que nuevamente vuelve a ser muy oscuro, literalmente. No lo digo porque sea uno de los momentos de tensión de la película, es que no se ve absolutamente nada. Disney, es que parece que hayáis trasladado a Ariel del fondo del mar al fondo de la fosa de las Marianas. Exceptuando la perturbadora escena de Scarell persiguiendo y comiendo peces delante de unos risueños y divertidos Ariel y Flounder, porque ya sabemos que solo importan los peces que hablan, solo ellos tienen sentimientos. Pero a pesar de lo siniestro de estas nuevas imágenes, lo que sí parece bastante claro es el desnivel entre el número de likes y de dislikes. Y esto es una captura previa con días de antigüedad, imaginaos cómo estará la cosa mientras estáis viendo este vídeo. Pero es que esta parece ser la única forma que le queda a la gente de expresar su opinión sobre este tráiler, ya que parece que Disney ha borrado o bloqueado todos los comentarios paródicos inventándose escenas de la película. Lo que de toda la vida se llama andar ardidos. Estos avances, aunque han dado para muchas risas, al final son efectivos para mostrar lo que seguramente será esta película. Diseños de personajes animales con cero carisma, sacrificio de la coherencia narrativa en pos de la multiculturalidad, falta de color en comparación con la película original. Si se supone que un avance tiene que darte una pequeña muestra del sabor que va a tener la película, estos cumplen su cometido a la perfección, porque no se puede esperar que una película que lleva desde su concepción haciendo que nos llevemos las manos a la cabeza cambie las cosas en su recta final.
ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.